Puta. Aquí no ha pasado nada. Vamos a venir al banco a guardar cositas. Tío, 97 ojos y es que no les doy uso. Esto lo voy a empezar a dejar aquí. Ah, hay tónicos aquí. ¿Ah? Macho, no, no sabía que había tónicos ahí. Uy, no me gusta la niebla. Uy. Claro, yo esta mañana me levanto, hacía bastante sol y digo, hostia, ayer diluvió, pero hoy hace bastante sol. ¿Que te lo estoy diciendo? Que, coño, si la primera noche que llovió, no se la ha podido muy en cuenta de que no se viene nada. Así que por eso lo dije.
Vaya. Ha dado error. ¿Quién lo diría? Vale. Pues bueno, me toca caminar. Hasta el establo. Susto. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Ah, vale. A ver,
Mejor que ayer, si te sirve. He tenido que volver porque estaba cazando y dejémoslo en que me ha dado por desmayarme. Y claro, como estaba solo, pues desde el campo hasta aquí he tenido que venir caminando. Entiendo. ¿Y tú cómo vas? Yo bien. Oye, pues Bien. me alegro. Hoy... Yo tengo que ¿Sí? seguir trabajando y todo. Lo sé, lo sé. Tienes cosas pendientes, eso sí que me acuerdo. Sí. Tengo dos caballos pendientes, así que voy a sacarlo, me voy a sacar. Perfecto. Cae la noche, la madrugada. Okay. Afuera. Espera un momento. Okay. A diablo. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, 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 bien. Bueno, quitando que Lucero me ha dejado tirado en mitad del campo, y he tenido que Vaya, venir a pues a pata. ver. Pues sí, no es como me pasó a mí el otro día que me dejó botado en la quinta puñeta, pues menos mal que había un establo cerca y digo, bueno. Claro, yo el establo cercano era este. Con lo cual ha sido en plan, bueno, o al menos por el camino me fumo un cigarro. Así que se ha hecho más o menos ameno. Un paseíto por el prado. A la luna. Está gestionando algo. Supongo que de papeles. De la bota. Sí, no, yo todavía no me voy a meter en el papel de mierda, ¿sabes? Así que... Ay. Papeles por un A la tubo. lonita. Los papeles. Ali. A la lonita. Ali. A la lonita. Ay, yo por ahí a dar una vuelta, ¿vale? Vale. Está bien, que disfrute su paseo. Me pone de los puntos, de los pelos de punta que me llamen Lunita. Yep. Voy a pasarme por el banco primero. Vale. Voy a dejar ahí algo de dinero. Una duda. Dime. ¿Tú le dejaste alguna nota o algo a tu jefe en plan sobre lo del pago? Pues a lo mejor es la siguiente puerta. Sí, me he dado cuenta. Es que te he visto ir como muy lanzada esa puerta y yo. A ver, si quieres ir al museo, pues te lo compro, vamos al museo, pero. Caballero en medio de la calle. Tontito. Ahora, también te voy a decir, menos mal que ayer te fuiste a dormir en ese momento.
Porque si ya de por sí tenía ganas de... Bueno, ahora te cuento por el camino. Mejor. Okay. Vale. Voy a aprovechar, voy a... Sí. ¿Simplemente le hice al final? ¿O no? Solo puedo hacerle uno. Sí, llevamos unos días que tampoco lo... Llevamos unos días que más bien eres el escolta del médico. Y yo encantada. Tú no, y yo encantado de que la escolta seas tú. ¿Sube? ¿Eh? ¿Sube? Ah, es que creo que veo algo. Pues no me deja. Ahora. Es que es como... Pues bueno, pues nada. Ya es tradición. Ahora. Es que ayer no lo hice porque me sentía atacado cada 5 segundos más o menos. Entiendo. Claro, ahora que parece que la cosa está más calmada, más o menos, pues digo, venga, ahora, que no se pierdan las tradiciones. Ok. Bueno. Ay, pues ya te digo, ayer tampoco me fui mucho más tarde. Y creo que el sentimiento que tenía yo de querer partirle la cara a cierta persona, creo que se movió a más de uno. Entiendo. ¿Cómo quién? Ahora tengo curiosidad. Cuando tal, te digo. Ok. Es que no... En mitad de la ciudad creo que es mala idea, ¿sabes? A ver, tiene sentido, sí. Vamos ahí al pao, que se vea todo alrededor. Shit. Ah, me compré un nuevo juguetito. ¿Qué? Una escopeta. Ah, sí, mira ahí te la veo. ¿Eh? Sí. Que venga quien quiera ahora. ¿No? Sí. Ese no era el de armadillo. No, sé. No. Es que en peliblanco solamente conozco a los de armadillo, por eso te digo. No, no sé. Es que no sé, pero bueno. Se ha convertido en un caballo. A veces pasan estas cosas. Sí. A veces me ocurren estas cosas. Sí, bueno, ya después lo de... Ya sabes. Sí. Pero ya sí, cualquier sí. cosa. Sí, no, claro, ya, escúchame. Después de lo que nos lleva pasando estos días, que alguien se transforme en caballo, la verdad es que no es raro, ¿eh? La verdad, no... No le resulta un extraño. ¿Qué? Quiero decir... No, nos están persiguiendo una tía que dice que ha hecho un ritual satánico. ¿Qué? Y que aparece y desaparece
como place. Que se... Quiero decir, tampoco... Es un caballo. Sí, bueno, yo prefiero un caballo, la verdad. Yo también prefiero un caballo. Como mucho me da una coz. Esta como... Esta como... Sí. La verdad es que prefiero que me persiga un caballo sin cabeza a que me persiga esa señora. Exactamente por eso, por lo que me compré una escopeta. De hecho, estuve a punto de comprarte a ti una recortada. Por si acaso, ¿sabes? Pues no sé si te acuerdas ayer del comentario del Tanner, el Marshall. Que dijo sobre que yo no debería de estar ahí. Exactamente. Que por cierto, lo siento por alterarme tanto. No, tranquilo. O sea, perdí los papeles por completo. Pero no sé, ¿sabes? Es en plan, oye, a ver, les recuerdo que todas estas cosas están pasando cuando estoy yo. Eso quiere decir que muy posiblemente quien esté cerca mía corre peligro, y de hecho se ha demostrado que gente cercana mía ya le han pasado cosas. El otro día fue Kira cuando se separó. Otro día fue Alex cuando se separó. Pues como que no me apetece, no... Tengo un poco ese síndrome de decir... No quiero que la gente que quiero muera. Yo lo veo normal. Me ha parecido ver algo. No jodas. ¿Cómo te lo digo? ¿Algo humano o...? Sí, sí, una silueta humana en el monte, en un montecito. Vale. Por eso he corrido como alma que lleva el diablo. Nunca mejor dicho. No, pero ahí está el tema. Pues la cosa es que estuvo una larga temporada haciendo perder el tiempo a todo el mundo. El señor Tanner. ¿Sabes? ¡Hostia! ¡Mierda! Pues el caballo se tiene que comer la piedra. Vale. ¿Estás bien? Sí. No. ¿Pasa? Nada. Que se conoce que te quería dar un abrazo desde abajo. A veces pasa ese ímpetu de decir, joder, la quiero abrazar ahora. A veces me pasa. Vale. Bueno, a ver, tengo que volver a iniciar el entrenamiento, pero prefiero hacerlo desde el pueblo. Yo también prefiero que lo hagas desde el pueblo. Y también prefiero que lo comiences mientras tengo la escopeta en las manos, por si acaso. Quiero decir, si ayer no me detenieron después del tiroteo que formé, yo creo que... De hecho, a mí no me diste miedo, más bien me pareciste adorable. Gracias. No sé, me dio ternura.